Que tenemos en casa. ¡Sinvergüenza! ¿Eh? ¡Borracho! Ya te digo yo la clase de mujer que soy cuando te acerques a la cocina. Te felicito, chiquilla. Aunque ya no sé si seguir llamándote así. Estás hecha toda una mujer. Tienes suerte, muchacho. Te llevas la flor más bella de mi finca. Usted lo ha dicho, don Ramón. Suerte mía es que otros muchos apetecieran. Gracias, don Ramón. Aunque me case, usted seguirá siendo para mí como un segundo padre. Sí, sí. Luego vienen los hijos y se acabaron los padres. Es verdad. Igual me ocurrirá con mi Vicenta. A ella también la felicito, porque se lleva el más formal de mis muchachos. Es favor, don Ramón. Yo no hago más que cumplir. No la lave tanto, que después no habrá quien lo aguante de presumido. Es la verdad, Vicenta. Yo soy justo y lo creo de ese modo. ¡Ea, muchachos! Que esto se desanima. ¿No hay entre todos quien cante una copla? Ahora me toca a mí. No seas bruto. ¿Qué vas a hacer? Ah, déjeme veras. Yo voy a cantar ahora, don Ramón, y a ver si hay algún guapo que me conteste esta seguidilla. Ay, 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 al guache don Antonio le dio Rosita. Terribles calabazas de la amarilla, con largo feo y zorro y viejo encima. Con largo feo y zorro y viejo encima. ¿Me replicas? ¿Quién hace caso de un borracho? Un borracho que te dice las verdades.
Sí, no lo niegues. Todavía sigues enamorado de él. En toda la fiesta no le has quitado el ojo. Pero mujer, si ya lo viste, si no me quiso por feo. Y por guanche gigantón. Por eso te busqué a ti. No hay quien me replique. Pues ahí va otra copla. Ay, 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 ay. Si don Antonio tuvo sus desengaños. Los dos pretendientes le acompañaron, porque Rosita nunca quiso mirarlo, quiso mirarlo. ¿Hay quien me replique? Yo te voy a replicar. Y ya después para que sepa lo que fue. Pues ahí va la guitarra. Y ahí va mi réplica. ¿Eh? Ay, 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 ay. Si todo dan por cierto, boda en la casa. Yo nunca convencido, lo asegurara. Lo asegurara, pues mientras llegue el día, hay esperanza. Pues mientras llegue el día, hay esperanza. No, defender a tu hermana en estos momentos es cosa mía. ¡Vamos, Santiago! Venga esa guitarra, ahora replico yo. Basta, basta de coplas, muchachos, y que empiece el baile. Se hace tarde y mañana hay que madrugar. ¡Música! ¡Venga, música! Acabó. ¿Es tan pequeño? Sí, ya lo veo. ¿Para cuándo va la boda? Dentro de un mes. Hay que celebrar antes la fiesta de la soltera. Vaya, menos mal. Aún tengo 2 días para completar la jumera. Buenos días, muchachos. Buenos días, Santiago. Dame una taza de café, Julián. Ahora mismito. Bueno, muchachos, hay que ir preparándose que hoy es día de mucho trabajo. Estamos a sus órdenes. Señor Santiago. Ustedes no salen. Tienen que quedarse con Perico. Por si el amo los necesita. El café. Gracias. Adiós, Perico. No te disgustes que otro día vendrás tú. Lo tendré en cuenta. Adiós. ¡Adiós, Juliana! ¡Hasta luego! ¡Adiós, muchachos! ¡Santiago! ¡Santiago!
Santiago, seguramente pasarás por casa de Vicenta, ¿no? Desde luego. Ya sabes tú lo que es el amor. Entonces después iré a verla y regresaré contigo. Está bien. Mayor disculpa por si llegamos tarde. Adiós, Rosa. Adiós, Santiago. Adiós. Buenos días, muchachos. Buenos días, don Ramón. Meter prisa a los hombres. Los racimos tienen que estar empaquetados antes de las 5. Mañana hay que mandar 2000 a Santa Cruz. No se preocupe, don Ramón. Toda la fruta quedará preparada. Bien, en vosotros confío. ¡Hasta luego! Adiós. Por Dios, Clarita. No tienes motivo para ponerte así. Lo de ayer tarde no tiene importancia. ¿Cómo? ¿Acaso tus devaneos no tienen importancia? Y las reticencias, y las incongruencias, y las impertinencias que me dijiste delante de todos, ¿tampoco tienen importancia? No recuerdo lo que te dije, mujer, pero supongo que no sería nada grave. Además, debes perdonarme. Estaba un poco bebido. Allí no hubo más bebidos que los cantores, y bien supieron decirte las verdades cuando el vino les desató las lenguas. ¿Las verdades? ¿Qué verdades? ¿Y aún sigues queriendo a esa mujer? No seas tonta, Clara, ni te pongas celosa. ¿Que aún sigo queriendo a esa mujer? Valiente cariño, con las calabazas que me dio. Bueno, conste que entonces no te conocí a ti. ¿De dónde si no iba a hablar una muchacha que no te llega a la altura del zapato? Sí, sí, pero lo de ayer lo tengo clavado en el alma. Decirme a mí esas cosas sabiendo lo mucho que te quiero. ¿De verdad me quieres, Clara? ¡Claro! ¡Ah, Clara! Está claro, amigo Juan. Te quedaste definitivamente compuesto y sin novia. Déjate de bromas, que el horno está para bollos. Todavía no se ha dicho la última palabra. No le hagas caso, Juan. A lo mejor él también la... y tiene celos. Eso, a lo mejor. Pero yo no la hice el cortejo para salir fracasado como vosotros. Aún puede haber algún cambio de opinión. Son muy raras las mujeres. Naturalmente. Cualquiera sabe las cosas que pueden pasar. Bueno, bueno, todo eso está muy bien. Pero la Rosa ya tiene su jardinero. No le vengamos ahora con espinitas. Ea, ea. Vamos a dejar la disputa y que sea lo que Dios quiera. Vosotros, a trabajar. ¿A trabajar? ¡A trabajar! Ni que tú tuvieras mando, maldita sea. Hasta luego, papayito. Voy a casa de Vicente. Me va a enseñar su ropa de boda. Procura no tardar, hija. No se apure, papayito. Regresaré con Santiago. Y tú, cuida de papá. Adiós, hija. Que Dios te acompañe. Adiós, padre. Adiós, padre. Siempre
siempre ha sido mala persona, pero no creo que los celos le lleven a tanto. Eso me parece, porque si intentase estropear la boda... Ah. Oye, Julián, me parece haberle oído decir a Rosa que iba a casa de Vicenta. ¿La has visto pasar? No, no la he visto. ¿Pero a ti qué más te da? ¿A mí? Nada. No hay por qué alterarse. Si le importa, mujer, si le importa. ¡Qué bien disimula, Juan! ¿A ti quién te ha dado ver en este entierro? Vamos a ver. Nadie, pero mira, tampoco sabía que este entierro fuera un secreto. Pues por si acaso, no te metas donde no te llamen. No hay motivo para que te enoje, Juan. ¿O es que también tiene celos de Perico? ¿Celos de este? ¿Para qué querrás saber dónde ha ido Rosa? Para algo bueno, seguramente. Buenas tardes, Juliana. ¿Qué calor hace ahí dentro? Vamos a ver si aquí corre un poquito de aire. Brava está la tarde, don Raimundo. Tómese una taza de café. El café cuanto más caliente, mejor quita el calor. Es verdad. Muchas gracias, guapa. Oye, ¿han ido todos los hombres al corte? No. Unos han ido al corte y otros creo que hacer la corte. No te entiendo, Juliana. Arrullos de amor a estas horas y en un día de trabajo. Siempre tendrás la misma lengua. Vaya que sí. No tiene un cambio tan fácil como el de las muelas. Bah, no son sino corazonadas las que una tiene. Tiene razón. Y es verdad que cada uno tiene sus pensamientos y sus decisiones. Y solo Dios sabe lo que va por dentro. Hola, don Raimundo. ¿Qué tal se encuentra? ¿Tomando el fresco? Estoy bien, hijo mío. Pero no sé a lo que llamarás tomar el fresco. Hace un bochorno. ¿Está Rosa en casa? Se fue a ver a Vicenta. Pero siéntate y espera. Pronto estará de vuelta. Voy a buscarla. Así no vuelve sola. ¿Vendrá con Santiago? De todas formas, me daré un paseo hasta allá. Como quiera. La juventud busca la juventud. A los viejos que nos parta un rayo. Es que no puedo pasar mucho tiempo sin verla, don Raimundo. Hasta luego. Adiós, hijo. Siéndome así, tú eres.
soy la sirena, soy rosa de abril. Y ellos contestaron con triste rumor: si no eres divino, morimos de amor. Perros en la tierra Santiago. Adiós. Hasta luego, amigos. Decir a don Ramón que todo está terminado como él quería. Voy a casa de Vicenta a recoger a Rosa. Está bien. Adiós. Santiago. Ya creí que no venías. ¿Cómo tardaste tanto? Hemos tenido mucho trabajo. No se pudo terminar antes. ¿Está Rosa? No. ¿No ha venido? ¿Quedamos en encontrarnos aquí? Tan preocupado estás que a mí todavía no me has dicho nada. Ya sabes que todos mis pensamientos son para ti. Sí, pero no lo parece. ¿Entras? Tengo que darle cuenta del corte a don Ramón y no quisiera encontrarle acostado ya. Adiós. Mañana estoy libre y te dedicaré toda la tarde. A ver si es verdad. Dile a Rosa que a primera hora iré a los nopales para hablar con ella. Se lo diré. Adiós, mi vida. Adiós, Santiago. Hola, aquí vosotros. Ya estoy de vuelta. Como no había prisa, nos hemos entretenido fumando un cigarrillo. Pero, ¿cómo tú tan pronto? Me intranquiliza Rosa, no fue a casa de mi novia. Tal vez sea por la tormenta. Mirad, alguien se acerca. ¿Butón? Es la voz de mi padre. Algo habrá pasado. ¡Darse prisa! Vamos. ¿Dónde va usted, padre? A buscar a Rosa. No ha vuelto a casa y temo le haya pasado algo. Como hoy que teníais trabajo esta tarde, supuse que no pasaríais por ella. Pero Rosa salió esta tarde. Sí. Seguir para la casa que yo quedo con mi padre. Iré contigo, Santiago. Está bien, José. Entonces tú, Felipe, vete a ver al amo, que eso también es importante. Tú mandas.
aquí está. Hija. Hija mía. ¿Qué te pasa? Por Dios, don Pedro, que yo no miraba por ninguna curiosidad. Ande, ande, todos se le van a escuchar para ir luego contando en el pueblo lo que oye y lo que no oye. ¡Fuera de aquí! De nada, padre. Tal fue el terror que me produjeron aquellos ojos. Solo sé que las fuerzas me abandonaron. No llores, mi niña. Para tu padre siempre serás la misma. Esta es una desgracia que Dios nos manda para probarlo. Pero yo no me resigno. Si Rosa no sabe quién fue ese hombre, calma, yo lo descubriré. Hijo, calma. Aunque tenga que revolver el mundo entero. Ten calma, hijo. Y juro que... Ten calma. Calma. Aquellos ojos. ¿Dónde los he visto? Señor. Ayúdame. Socórreme en mi pena. Pero de ahora nada. Va de verdad. Hombre, ya te has emborrachado. Te lo juro, vaya, te lo bueno, juro. Ya... Sajorina del diablo. ¡Estás aquí otra vez! ¡Te voy a echar a palos para que no vuelvas en la vida! ¡Juliana, trae la escoba! Vaya un mandado a gusto. ¡Ni compasión tienen de una pobre vieja! Quieto. ¿Dónde está la Sajorina? Ya se fue, pero como vuelva le disparo una perdigonada. ¿Qué hay de nuevo en el pueblo? No hay ninguna novedad, ¿no? Pues ya la habrá cuando llegue la bruja esa. Sí. Pobre muchacho, ¿cómo estará de preocupado para pasar sin vernos? Conozco a Santiago y sé que esto no terminará bien. Aquí habrá sangre. Es verdaderamente criminal lo que han hecho con esta familia. ¿Será alguien de la finca? No sé. Del único que cabe desconfiar es de Juan, pero no tenemos prueba ninguna contra él. Sí, ese es un mal bicho, pero tampoco hay que perder de vista al otro, al Esteban. Ya. ¿Ha venido su novio a verla? No. Anoche mismo mandó aviso de que se iba fuera. ¿Y si fuese él? ¿Por qué no? ¿Qué dices? Nada. Estaba pensando en que Jacinto... Eso no puede ser. Si estaba para casarse con ella, ¿cómo iba a cometer semejante barbaridad? Ocurren a veces unas cosas tan extrañas. Cuando supo que la hermosa Quiteria se casaba con Camacho el Rico, nunca más le han visto reír ni hablar razón concertada, y siempre anda pensativo y triste hablando entre sí mismo con que da ciertas y claras señales de que se le ha vuelto el juicio. Come poco y duerme poco. Y lo que come son frutas, y en lo que duerme, si duerme, es en el campo, sobre la dura tierra, como animal bruto. Al cabo de 3 días, hallaron a la antojadita Leandra en una cueva. Mira de cuando en cuando al cielo y otras veces clava los ojos en la tierra con tal embelesamiento que no parece sin estatua vestida que el aire le mueve la ropa. En fin, él da tales muestras de tener apasionado el corazón que tenemos todos los que le conocemos que al dar en sí, mañana la hermosa Quiteria de ser la sentencia de su muerte. Perdón, si interrumpo, don Ramón, pero es un caso muy urgente. ¿Qué te ocurre? Se trata de mi hermano. ¿De Rosa? ¿Qué has detenido a Rosa? Dime, dime. No sé por dónde empezar de la rabia y del coraje que tengo. Vengo a pedir justicia y a solicitar su consejo, don Ramón. Mi hermana ha sido atropellada vilmente por un desconocido en la choza del Rojo. ¿Y no hay indicios por dónde saber? No, por eso es mi desesperación. Si lo supiera... Ese crimen no podrá quedar oculto durante mucho tiempo. Ten calma. Yo me encargaré de descubrir al criminal. He jurado matarle allá donde lo encuentre. Ahora quisiera permiso para ir al pueblo. Mi permiso lo tienes. Pero cuida de no cometer ninguna locura. No tomes ninguna determinación sin consultarme. En cuanto al honor de Rosa, yo te aseguro que se rehabilitará. Eso corre de mi cuenta. Gracias, don Ramón. No haré nada sin que usted lo sepa. Deja la mejor solución en las manos de Dios y en las mías.
No llores más. Confía en Dios. Un crimen así no puede quedar oculto mucho tiempo. Si supiera quién es ese hombre. Si recordara. Solo hay en mí la expresión de unos ojos que no olvidaré jamás. Brillaban como el odio. Y quemaban como la calentura. Cálmate, Rosa. No te desesperes. Ya solo viviré para la compasión de todos. Tendrá de todos el mismo cariño. No es verdad, Vicenta. ¿De dónde vienes, Santiago? He hablado con don Ramón. El amo nos quiere mucho y él hará que nadie pueda decir nada de ti. La deshonra que ha caído sobre esta casa. No puedo borrarla, ¿no? ¿Tú qué piensas hacer? Tendré que esperar. He prometido al amo no hacer nada sin que él lo sepa. Además, hay que hablar con Jacinto. Después de todo, no puedes hacer otra cosa. No tienes pruebas contra nadie. Pásilo. No me lo niegues. No me lo niegues. Confiésalo. Clarita, te repito que no tengo nada que ver con Rosa. ¿Cómo te lo voy a decir? Mientes. Ayer te escapaste toda la tarde. Y ayer sucedió lo que sucedió. Y llegaste a casa hecho una sopa, calado hasta los huesos. ¿Y qué me dicen de Juan? Ayer le vi a caballo cerca de la choza del Rojo. ¡Parece Jacinto! Yo me voy. ¡No te vayas! Ya, Emeterio, echa una copa de caña. No me bajo. ¿Llevas prisa? Quiero ver a Rosa. Tuve que atender unos envíos y llego ahora. ¿Viniste por el atajo? Sí. Baja, pues. Ha llegado tarde. A lo mejor le pilló la tormenta también. El ventero se lo contará todo. Rosa le podrá dar más detalles. ¿Qué dice esa gente? ¿Eso va conmigo? No hagas caso, Jacinto. Perdona, muchacho, las cosas como son. Toda la gente lo comenta ya. Entra con Emeterio. Él te lo dirá. Pues verás, Jacinto. Ayer tarde encontraron a Rosa en la choza del Rojo. Tengo una noticia que darles, más grande que el pez. Noticias y con tantas copas encima. Pues que el amo quiere que se celebre el domingo la fiesta de la soltera. Se harán las promesas igual que el año pasado, pero con dotes mayores que nunca. ¿Quién se va a casar de los nopales este año? No sé de ninguna, pero don Ramón ha ordenado que esté todo preparado para el domingo. Va a ser la gran fiesta. ¿No es una buena noticia? Y hasta habrá una buena luchada con la gente del monte. Lo siento por Rosa. Seguramente nos hará la fiesta. Sería una buisonada. Pues don Ramón ha dicho que la fiesta se hace. Y cuando el amo dice una cosa, ya lo conocen ustedes. Santiago dará la campanada. Es capaz de cualquier disparate. No dejes de ir a convencer a Rosa para que vaya a la fiesta. Tú eres la única que puedes hacerlo. Iré, pierde cuidado, pero no sé si lo lograré. Es una herida tan reciente. Debe ir. Hay que demostrar a todos que somos los de siempre y que no nos importa lo que la gente diga. Dios conoce nuestra verdad y no podemos llevar la lucha contra molinos de viento. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien empiezo a hacer batalla y quitarles a todos la vida. Hey, mom.
te he dicho que no voy. ¿Por qué no vas a ir? ¿Quién te lo prohíbe? Eres tonta. Hay que crecerse ante la fatalidad. Una terquedad inútil ofende a Dios. Debes de ir a la fiesta. Debes de ir a la fiesta. ¿Cómo quieres que vaya, Santiago? Si se me parte el corazón. Tienes que ir, ya lo sabes. Termina de peinar la Vicente y que se ponga el mejor vestido. Y tú también. Hermano, por Dios. No podemos desairar a don Ramón. Se lo he prometido. Voy a vestir. Que sea lo que Dios quiera. Cobarde. Suéltame, no tengo por qué darte explicaciones. Pues tienes que aclarar su Suéltame conducta. O vamos a tener un disgusto. No eres hombre. Santiago, déjalo. Hay que evitar el escándalo. Santiago, suelta a Jacinto. Recuerda la promesa que me hiciste. Y usted largo de aquí. Márchese ahora mismo. ¿Dónde van ustedes? Vengan conmigo. Hay sitio para todos. Ahora menos que nunca. Vamos al sitio de honor, que es el que te corresponde. Donde siempre estuviste. Y ustedes también. Vamos. Los del monte contra los nopales. Hay 1000 pesetas para el grupo vencedor. Que empiece la lucha.
premio ha correspondido este año a los muchachos de los nopales. Pero no hay que desanimarse. Otro año les tocará a ustedes. Y ya que empecé a hablar, tengo que decirles también que toda chica de los nopales que se case este año tendrá una dote mayor que la de años anteriores. A casarse tocan. ¡Desen prisa! Y ahora que empiece el baile, música. ¿Pero quién se casa este año en los nopales? Que yo sepa, nadie. Agradezco a todos tan reiteradas muestras de cariño y quiero recordarles que mi casa fue siempre ejemplo y orgullo entre todas las fincas de la comarca y que todos los que en ella trabajamos nos consideramos como miembros de una gran familia. ¡Viva los nopales! ¡Viva! Por santa tradición, tenemos siempre la costumbre cristiana de defendernos y ampararnos, y cuando la desgracia cae sobre cualquiera de nosotros, los demás nos aprestamos a acudir en su ayuda. Pero ahora, la insidia y la calumnia rondan rasteramente en torno de una mujer virtuosa, dejando caer sobre ella sombras de duda y deshonor. Solo un hombre digno y noble puede enmudecer. ¡Que baile Rosa por Jacinto! ¡Qué vergüenza! ¡Yo me marcho! Espera, te lo ruega tu padre. ¡Canallas! Ser cristiano es perdonar siempre y no hacer daño a nadie, ya que todos tenemos algo por qué pedir perdón en la vida. Le sobra la razón, vaya que sí. Y a ustedes, los hombres que hasta hace pocos días se disputaban el cariño de Rosa y hubieran sido capaces de matarse por su amor, les digo hoy, al ver sus cabezas bajas y sus ojos cobardes, huyendo de los suyos llenos de luz y de inocencia, que no saben lo que es querer a una mujer. Amar es sacrificarse gustoso por el ser querido, defenderlo de todo y contra todo. El verdadero concepto del amor es tan grande que no puede haber desgracia, y mucho menos calumnia, que nos haga renunciar a él. Por lo menos con esa grandeza de alma se ha querido siempre en esta tierra, y aquellos que codiciosos seguían a Rosa no saben lo que es amar. Han confundido ese noble sentimiento con su vanidad de hombrecillos. Mira cómo se marcha el cobarde. Esa es la pura verdad, hombrecillo. ¡Ay, los hombres! ¡El mejor colgado! Yo no soy joven y por lo tanto no merezco tanta aventura como su cariño. Pero creo saber lo que es amar a una mujer y tengo historia sobrada para cortar de raíz la calumnia que ensombrece la vida de esta familia. A todos ustedes, trabajadores y amigos de mi casa, exijo respeto y atención para esta mujer cuya mano pido a su padre para hacerla mi esposa. Gracias, don Ramón. No puedo aceptar. ¿Dudas de mí? No. Es de mí de quien dudo. Creo que no puede quererse a nadie por lástima. No quiero inspirar compasión. Para luchar en la vida, me basto yo sola. Hija mía. Vamos, vamos. Que siga la fiesta. Música. Y mañana no se trabaja. ¡Viva don Ramón! ¡Viva! ¡Viva Rosa! ¡Viva! ¡Viva el amo! ¡Viva! Rosa, yo te quiero. De ser así, ya está.
hace 18 años no era así. Parecía que le bailaba la alegría del cielo en la cara. Pero después que se casaron, todos los días igual. ¿Quién diría que esta Rosa es aquella? Yo siempre la conocí tan arisca. A mí no me cabe en la cabeza que trabaje más que nadie, con tanto dinero como tiene el amo. No es el dinero, ni tampoco que el amo se lo regatee. Son cosas que vosotras no entendéis y ojalá que no las entendáis nunca. Señor amo, ¿dónde dejo los paquetes? Pregúntale al amo. Dentro de casa está. Yo creía... Tú no tienes por qué creer nada. Te he dicho que preguntes al amo. Hola, mamita guapa. ¿Por qué trabajas tanto? Yo nací solo para trabajar. ¿Y tú dónde vas? Voy al pueblo con papá. Vamos a ver una pelea de gallos. Papá siempre al cuidado de todos tus gustos. Me quiere tanto, mamá. Y es tan bueno. Ah, por cierto, que me ha dicho que quiere hablar contigo antes de marcharnos. ¿Dónde está? En el despacho. Sí. ¿Qué me quieres? Pedirte una vez más que no trabajes tanto. Llevas una vida de sacrificio que me entristece. ¿Si has llamado solo para eso? Espera. Has cambiado mucho, Rosa. Todo lo que antes era en ti ternura y alegría se ha convertido en despotismo y desagrado. Yo sé bien de dónde viene esa tristeza que te corroe el alma y para vencerla he decidido dejar los nopales y marcharnos a vivir a Madrid. Está bien. Puedes marcharte cuando quieras. Yo me quedo. Sí, yo te lo mando. Me quedaré lo mismo. Desde hace 18 años. Vivo con la esperanza de encontrar aquellos ojos que me hicieron desgraciada para siempre. Sé que algún día los encontraré. Si vieras el daño que me hace oírte hablar así. ¿Acaso no tienes bastante para vivir feliz con mi cariño? No. Tu cariño, tu conducta, tu hombría de bien hace que te estime y viva agradecida siempre. Más por encima del amor que pudiera tenerte, vibra este sentimiento de odio y de venganza que no me dejan un momento de calma. Sin embargo, hoy gozas del respeto y de la consideración de todos. No me basta. Que Dios no tome en cuenta tus palabras. La muerte de mi padre y el dolor de mi hermano en estos años han de vengarse. Creí que era yo lo primero de todo. En mi agradecimiento, sí, porque tu generosidad supo callar a tiempo la murmuración. Pero no fue bastante para pagar mi orgullo de mujer decente. Está bien, Rosa. De nuevo renuncio a convencerte. Solo te pido que del mismo modo que aceptaste mi protección, aceptes las comodidades de esta casa como dueña que eres. No te comprendo. ¿Quieres decirme otra vez que debo vivir como una reina? Exactamente. He ya mucho tiempo verte trabajar como el último de nuestros criados. Pues así, trabajaré mientras viva. Tienes toda mi estimación. Pero eso no te autoriza a suponer que mi hija y yo aceptemos limosna de nadie. Ni siquiera de tu marido. Ni siquiera de mi marido. No me engañaba. Quieres tanto a tu hija que en el fondo me odias porque crees que ella me quiere más que a ti. No te odio, pero te odiaría si eso fuera verdad. Y eso es lo que tú buscas con tu fácil y cómodo sistema de complacerla en todo su capricho. Mi hija es mía. Óyeme bien. Solo mía. Y no he de tolerarte que pretendas alejarla de mí. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué siendo los mejores padres del mundo os pasáis la vida discutiendo? Tienes razón, hija. Pero no te preocupes, no tiene importancia. Tonterías de tu madre que te quiere demasiado. Nunca se quiere demasiado a los hijos. Quizá. Tu madre es tan buena, que siente celos de lo que yo te quiero. Y ahora, para que rabie, nos vamos a ir tú y yo a la pelea de gallos dejándola sola. Siempre lo estuve. Eres tú quien no quiere venir. Ay, si viera la alegría que me daría viniendo con nosotros. Hoy no puedo, tengo mucho que hacer. Mamita, ¿cuándo dejarás de trabajar tanto? Ya, no perdamos más tiempo que van a comenzar las famosas peleas. Adiós, mamita. Anda, papá, dale un beso para que se acaben de una vez las discusiones.
Vamos, pequeña. Vamos, vamos. Adiós, mamáita. Deja quieta a las chicas. Mira que se lo diré a Vicenta. No les digo sino la verdad, que cada día están más guapos. Anda, anda, acerca los caballos que ahí vienen los amos. Buenos días. Ayúdame, Santiago. ¿No te da vergüenza? La mejor amazona de la isla no sabe montar sola su caballo. Sí, sé, tío, pero me gusta más que me ayudes tú. Adiós, madre. Vas a decirme la verdad. ¿De qué se trata, papá? Nunca te he mentido. ¿Es cierto que Román, el hijo de don Antonio, es tu novia? Sí, papá. ¿Te disgusta saberlo? No. Lo que me disgusta es haberme enterado por personas extrañas. Pues tío Santiago lo sabe desde el primer día. En su casa es donde nos vemos. No es mal chico Román, pero debiste decírmelo enseguida. No te enfades. Román ha decidido hablar con sus padres hoy mismo y decirles que pidan mi mano. En fin, ya trataremos esto con más calma. Por lo pronto te aconsejo que enteres a tu madre. Así lo haré, te lo prometo. ¿Quieres que galopemos un poco? Anda, vamos, lo estoy deseando. No seas loca, chiquilla. Un día se tira un caballo de boca y tendremos un disgusto serio. Este me obedece como si fuera un niño chico. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que me obedece siempre? ¿Dónde es la pelea? En la plaza. Toma la entrada de la derecha. Ah, sí, ya sé. Vamos. Todo lo comprendo, Rosa. Todo lo comprendo, pero me haces sufrir con tu modo de ser. No puedo evitarlo. Hay algo en mí que me impide cambiar. No sé qué tengo yo misma. Aquellos ojos, los veo siempre. De noche y de día. Fijos en mí, como una pesadilla torturante. Ramón es bueno. No se merece que le trates de esa manera. Siempre estáis frente a frente. Parecéis dos gallos de pelea. ¡Esperen un momento! ¡Esperen! ¡Guardia, duro mío! ¡Esperen! 20 duros al Colorado. Otros 20 más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah! ¡Ese es mi gallo! ¡Ese! Puede ser. Tú no puedes casarte con Rosita. ¿Por qué, padre? Rosita es la hija del más rico propietario de la comarca. Es buena. Yo la quiero y ella me quiere. Claro. Yo tengo mis razones para no autorizar esa boda. ¿Razones? ¿Qué razones? Hijo mío, basta que yo te diga que no debes casarte con ella. Infame. ¿Ves cómo al fin has tenido que claudicar? Clarita, por Dios, no seas absurda. Tienen que darme un motivo concreto. De lo contrario, con su consentimiento, sin él, me casaré con Rosita. Ya lo sabes. Román, hijo, que esto lo hago por tu bien. Yo tengo mis motivos. ¿Ves, Fernando? ¿Ves cómo Dios ha ido a castigarte en lo que más podía dolerte? Clarita, déjame que te explique. No pienses semejante disparate. No quiero tus explicaciones ni tus disculpas. ¡Monstruo! ¡Perjuro! ¡Mal hombre! Lo que has hecho conmigo no tiene nombre. Clarita, sé razonable. Escúchame.
¿Quieres que apretemos un poco el paso? Román me espera para decirme qué piensan sus padres. Vamos, vamos. No quiero que mantengas tu impaciencia. Vamos. Pero bueno, ¿en qué se fundan tus padres para no dar su consentimiento? No he podido saberlo. Hablan confusamente de ciertas razones que impiden este matrimonio. Mi padre se niega en absoluto. Dice que es por mi bien y que él tiene sus motivos. No, no es posible. Vaya, vaya, ¿qué se han creído? Voy a hablar con ellos ahora mismo. No puedes extrañarte que la chiquilla tenga novio. Además, tu hermano apadrina estos amores y los muchachos se ven en su propia casa. Hasta mi hermano. El que sabe cómo la quiero y cómo la necesito. También se empeña en alejarla de mi lado. Nadie se empeña en apartar a Rosita de tu lado. Pero piensan que ya es una mujer, en que tiene derecho. Todos tienen derecho. Todos tienen sus derechos, menos yo. Mi único derecho es sufrir. Pero Rosa, parece mentira. Lo que debiera ser para ti una gran alegría es también motivo de amargura. Ea, sin rodeos. ¿Qué razón existe para que Román no se pueda casar con mi sobrino? Hombre, Santiago, siéntate. Te aseguro, Santiago, que yo no he puesto el menor inconveniente. Es decir, verás, el caso, ¿verdad, Clarita? Eso es cosa tuya y solo tuya. Yo ya sé qué dirán, ¿verdad, Santiago? Va, si para la negativa no hay más base. Bien mirado el asunto, no veo inconveniente en que los chicos se casen. Si es el vuestro gusto, pues, conformes. Iremos hoy mismo a pedir la mano de Rosita. Yo no, de ninguna manera. Hasta luego, entonces. Adiós. Hasta luego. ¿Y en qué se funda ese mamarracho para no querer que su hija se case contigo? No sé, papá. Habla con sus estúpidas incongruencias y recelos de siempre. Don Antonio dice que tiene sus motivos y que es por el bien de Román. Parece como si nuestra familia hubiera alguna mancha. Hasta ellos nos desprecian. ¿Acaso? No, no. ¿Qué dicen, mamá? Nada, nada, Rosita. Don Antonio y su mujer son un poco raros. Todo se arreglará y te casarás con Román. Pues no faltaba más, ¿verdad, Rosa? Cuando tú lo aseguras. Ea, se acabaron los suspiros y las caras largas. Todo está arreglado. Todo menos el tiempo. El sol fuerte de hoy predecía lluvia y ya caen las primeras gotas. No será raro que este amago de tormenta nos traiga una de verdad. Don Antonio vendrá a pedir tu mano. ¿De veras, tío? ¡Ay, qué alegría! ¿Qué hiciste, Santiago? Nada, Rosa. Obligarle a hablar claro. ¡Qué contenta estoy! ¡Deja darle la noticia a Román! Ya tendréis tiempo de hablar. Es él quien debe buscarte. Perdona, papá. ¿Por qué te has puesto así conmigo? Déjale. Está llegando a viejo y le asustan las complicaciones sentimentales. Ya empieza la tormenta. ¿Pero qué os pasa? Vaya caras largas. No es nada. Recuerdos tristes. No te preocupes, ya pasó. Procuraremos no acordarnos de ello. Miraré si están resguardados los animales. Voy contigo. Échate algo por encima si es que vas a salir. Vamos solo hasta la corraliza, yo la taparé. ¿Por qué no cierras la ventana? No sé cómo te gusta estar ahí. No creo que te moleste por eso. ¡Espera! ¿Me dejas ir a tu casa, tío Santiago? No está Román. Me dijo Vicenta que iba al pueblo. Lo convencí para que no fuera. Me espera allí. Es muy tarde. Iréis a comer y tu madre estará inquieta. No tardes. No. ¡Qué bueno eres, tío! Ven enseguida. Cierra las contraventanas, mujer. Terminarás poniéndome nervioso. ¿Es cierto que te da miedo? Eres tú quien me lo da. Con ese mirar siempre tan lejos. Como si buscaras algo que ha de llegarte de la eternidad. Busco unos ojos que se perdieron,
en la negrura de otra tormenta hace 18 años. Y una paz interior que me falta. Ya no puedo más. Estás excitada, Rosa. ¿O es que no te agrada ver a Rosita feliz? No es eso. Es que me estás robando su cariño. ¿Por qué, tía? Tienes piel. Adquieren tus ojos un brillo extraño. Ven acá, más cerca. En cuanto venga mi hija le diré lo que hace mucho tiempo debí decirle, que tú no eres su padre. ¿Podrías acaso asegurar que no soy su padre? Mírame bien. Son aquellos ojos. ¿Cómo es posible que haya vivido tan ciega? El corazón se me revelaba tu bondad por este pecado. No lo puedo negar. Perdóname, Rosa. Yo te lo explicaré todo. ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué pasa? ¿A qué vienen esas voces? Es él. Es él. El hombre justiciero. El hombre, bueno. ¿Qué dices? ¿Estás loca? No estoy loca, no. Pregúntalo. Acaba de confesarlo. ¿Es cierto eso? Sí. Es cierto. ¡Canalla! Sí, todo está arreglado. Nos casaremos cuando nos convenga. Mi tío es el amo. Bueno, me voy, que no saben en casa que he salido. Adiós. Espera, no te vayas. Soy tan feliz. No seas bobo. Bueno, hasta mañana. Y así llegó el día en que tu boda se anunció oficialmente. Yo seguía queriéndote con todas las fuerzas de mi corazón. Cuando vi que te marchabas para siempre, que otro más afortunado que yo te llevaba, sentí una pena muy grande. La misma angustia que había sentido durante los años que tuve que trabajar sin descanso para librarme de una miseria, salvando de ella también a los peones de esta finca. Acallé mi amor y quise hacerme digno de ti, sin comprender que llegado ese día sería ya demasiado tarde. Temí tu desprecio, que juzgaras ridícula mi pretensión. Aquella noche no pude dormir. Al amanecer salí de casa y vagué errante y sin voluntad durante todo el día. Rendido de cansancio, caí junto a unas rocas. Sin proponérmelo, estuviste junto a mí. Te tuve más cerca que te había tenido nunca. No pude en una hora dominar lo que había dominado durante toda la vida y te seguí. Lo demás, ya lo sabemos. Para desgracia nuestra, era necesario que confesara mi pecado para que Dios acoja mi arrepentimiento. Ahora ya puedes cumplir tu juramento si no quieres que yo mismo me dé la muerte. Será una nueva cobardía. Pero no tengo fuerzas para que la mujer que ha sido todo el amor de mi vida me siga odiando. Ni con la vida paga el daño causado. De nuevo os digo que para nada he de buscarme una defensa. Papá, tío Santiago, ¿qué pasa? ¿Qué haces con ese revólver en la mano? Nada, sobrinita, no es nada. Explicaba a tus padres cómo convencí a tu futuro suegro para que dieran su consentimiento. Sí, hija, sí. Eso era. Pero tú has llorado, mamá. No, hija mía. De alegría, tal vez, al saber que te casas. Anda, da un beso a tu padre y dile a Juliana que nos sirva ya la comida. Soy yo, don Ramón. Perdona que te avisara de este modo, pero era preciso que nos viésemos. Siéntate. Rosita se casa mañana y ya sabes cuál es mi decisión. Mira estos planos. ¿Ves?
Así quedará la fachada principal de la casa después de la reforma. Aquí van las habitaciones de Román y Rosita. Estos balcones corresponden a tu casa. Y toda esta parte serán las habitaciones de Rosa. ¿Las habitaciones de Rosa? Pero usted, ¿piensa acaso abandonarnos después de la boda? No, no. Al decir de Rosa, quise decir de los dos. Yo ya soy viejo y por ley natural he de dejaros pronto. Hay que ver en qué poco tiempo se ha preparado todo. Poco tardasteis vosotros también. Lo nuestro fue distinto. Muchas menos cosas a que atender porque nadie apenas se enteró de la boda. No estaban los tiempos para festejos. Ahora, en cambio, Ramón quiere echar la casa por la ventana. Es lo justo. ¿Cómo no hacerlo hoy si a pesar de todo es un hombre tan bueno? Dices bien. Y pone tanto cariño en sus cosas. Tú le quisiste siempre. Más de lo que supones. Y he sido injusta con él durante tanto tiempo. El odio que había en tu corazón era mayor que tu cariño. Antes no. Le quise desde que era niña. Y fui haciéndome mujer con la esperanza de que algún día me hablara de amor. Tú sabes bien. Uno tras otro rechacé a casi todos los mozos de la finca. Y si acepté a Jacinto fue convencida ya de que Ramón no pensaba en mí como compañera de su vida. ¿Y ahora? Ahora, no sé. Ramón me preocupa un poco. Desde hace algún tiempo se aísla con demasiada frecuencia. Estos días los pasa arreglando papeles. Ha ido a la ciudad a entrevistarse con un notario. Y temo que intente. Mi alarma está la prisa que dio a esta boda. Cuídamela, Román, que aunque parece una mujer, es solo una chiquilla. Y tú, cuídamela también. ¡Ay, pobre! ¡Estoy feliz! Que escribáis pronto. No, escribir no. Telegrafía. Telegrafía todos los días. Y si no, me llamáis por teléfono. ¡Adiós! ¿Estás contenta, mamá? Tu hija es feliz porque ha encontrado el amor que buscaba. ¿Mi hija? Rosa. ¿Qué quieres decir? Que se acabó nuestra lucha interior. El propio purgatorio que redimió nuestras faltas y pecados. Dios mío, ¿será posible? Para siempre junto a ti. Si vieras el miedo que tuve a perderte, por mí y por esos hijos. Que sean muy felices. Dios lo haga así. ¿Y pero nosotros? Nosotros lo somos ya.